Remedios naturales y caseros para la ciática. Ciática es el dolor causado por la irritación o la compresión del nervio ciático. Por lo general, afecta solo a una parte del cuerpo, pero tiende a ser grave y debilitante. El dolor generalmente se extiende desde la zona lumbar de la parte posterior del muslo y hacia abajo por la pierna. Puede ir acompañada de síntomas como ardor o hormigueo en la pierna dolor punzante que causa dificultad para ponerse de pie o sentado, y el entumecimiento y debilidad en la pierna afectada e incluso en los dedos de los pies. La ciática es más frecuentemente causada por una hernia de disco o deslizado. También puede ser causada por problemas como una lesión de la médula o de la infección, la enfermedad degenerativa del disco, el embarazo, la estenosis espinal, espondilolistesis sísmica y el síndrome piriforme aunque hay muchos tratamientos convencionales para la ciática, que solo puede aliviar el dolor temporalmente. Además, la mayoría de las inyecciones de esteroides pueden causar efectos secundarios graves. Puede utilizar algunos remedios caseros y terapias naturales así a reducir la inflamación y la presión sobre el nervio ciático irritado. Además, en la mayoría de los casos, el problema desaparece con el tiempo, alrededor de seis semanas. Y el resto. Estos son los algunos remedios caseros para la ciática. Compresas frías o calientes. El uso de compresas calientes o frías puede ayudar a aliviar el dolor de la ciática y la inflamación. El tratamiento con calor relaja los músculos tensos que pueden estar comprimiendo el nervio ciático. Tratamiento de frío reduce la inflamación alrededor del nervio y también adormece el dolor. También puede calentar alternativo y frío, a partir de la compresa caliente y terminando con la compresa fría. Cuando el uso de calor, utilizar el calor húmedo como una toalla al vapor, ya que es más eficaz. Colocar una compresa caliente o fría sobre la zona afectada durante 15 a 20 minutos. Para ello, cada pocas horas hasta obtener alivio. No utilice compresas frías si tiene problemas circulatorios. Cúrcuma. La cúrcuma es otro remedio natural eficaz para la ciática debido a sus propiedades antiinflamatorias. Contiene un compuesto llamado curcumina que ayuda a reducir el dolor y la inflamación del nervio. Añadir una cucharadita de cúrcuma a una taza de leche. También puede agregar una pequeña rama de canela. Hervir la solución endulzar esta bebida saludable con miel y beber una o dos veces al día hasta que vea una mejora otra opción es tomar 250 a 500 miligramos suplementos de cúrcuma tres veces al día durante varias semanas consulte a su médico primero la cúrcuma puede no ser adecuado para los que toman anticoagulantes o medicamentos para la diabetes los que sufren de cálculos biliares también hay que evitarlo masaje la terapia de masaje puede aliviar el dolor de la ciática y también ayudan al cuerpo a curarse a sí mismo, sobre todo si el problema es causado por un espasmo muscular. Que ayuda a liberar la tensión, estimular la circulación y aumentar el rango de movimiento. Otra opción es añadir tres cucharadas de polvo de nuez moscada a una taza de aceite de sésamo. Calentar la mezcla. Deje que se enfríe y masajear el área afectada con ella cuando está confortablemente caliente. Haga esto un par de veces al día durante un par de semanas. También puede considerar la terapia de masaje de los puntos gatillo al menos una vez al día. El dolor en la espalda baja, glúteos y lateral de la muslo se asocia a menudo con los puntos gatillo en los músculos glúteo medio y menor. Ceremonias. Además de resto, el mantenimiento de la actividad normal es altamente beneficioso para tratar la ciática. Uno o dos días después de una ciática estallar, puede iniciar un programa regular de ejercicios para fortalecer los músculos abdominales y de la espalda. El fortalecimiento de los músculos de la base ayuda a facilitar la recuperación rápida. Usted puede hacer la rodilla al pecho estiramiento para ayudar a reducir la irritación del nervio ciático y mejorar la flexibilidad de la espalda inferior. Acuéstese boca arriba sobre una colchoneta con los pies rectos y anchura de las caderas. Mantenga su cuerpo relajado y doblar la rodilla derecha hacia arriba con una inhalación. Junte las manos detrás del muslo y tire de él con cuidado hacia el pecho por lo que es cómodo. Mantenga la otra pierna plana en la superficie. Mantenga esta posición durante 20 segundos con respiraciones profundas controladas y luego baje la pierna suavemente. Cambia de pierna y repita. Repetir tres a cinco veces. Por último, hacer este ejercicio con ambas piernas tres a cinco veces. La capsaicina crema. Pimienta de cayena contiene un ingrediente llamado capsaicina activa que funciona como un analgésico natural. Ayuda a agotar los niveles de un neurotransmisor llamado sustancia P, que transporta las señales de dolor. Comprar una crema o pomada que contiene 0,025% a 0,075% de capsaicina. Aplicar en la zona afectada hasta cuatro veces al día, por lo menos durante una semana. La crema de capsaicina o ungüento puede causar una sensación de ardor al principio. No lo aplique sobre piel lesionada. Té de Valeriana. La raíz de Valeriana funciona como un relajante y alivia el dolor crónico del nervio. Es especialmente bueno para aliviar el dolor de la ciática causada por un espasmo muscular. La hierba contiene aceites volátiles que ayudan a relajar los músculos y aliviar la tensión. Se utiliza popularmente como una ayuda para dormir también. Tome 150 miligramos de valeriana raíz suplemento tres veces al día durante un par de semanas. Consulte a su médico primero. También se puede beber té de valeriana preparado remojando una cucharadita de raíz de valeriana seca en una taza de agua caliente durante 10 minutos. Beber este té de hierbas varias veces a la semana durante unas pocas semanas. Corteza de sauce blanco. Corteza de sauce blanco también se puede utilizar para la larga duración de alivio del dolor. Contiene glucósidos fenólicos con salicina, que proporcionan beneficios antiinflamatorios y analgésicos. Tome un suplemento de corteza de sauce blanco de 120 o 240 miligramos de salicina diariamente durante varias semanas. Consulte a su médico primero. Semillas de fenogreco. Una cataplasma preparada a partir de semillas de alolva también puede ayudar a reducir el dolor de la ciática, gracias a sus beneficios antiinflamatorios. También alivia la artritis reumatoide y gota dolores. Triturar un puñado de semillas de alolva. Hervir el polvo con suficiente leche para obtener una pasta blanda. Aplicarlo sobre la zona dolorida como una cataplasma. Dejar actuar durante un par de horas antes de enjuagar. Repetir diariamente hasta obtener alivio. Acupuntura. La acupuntura es otro tratamiento natural eficaz para aliviar el dolor de la ciática, relajar los músculos y ayudar a su cuerpo a curarse. Otra teoría es que mediante la estimulación de ciertos puntos de acupuntura, el sistema nervioso central también se estimula, a su vez desencadenar la liberación de sustancias químicas que sea cambiando la percepción del dolor o producen una sensación de bienestar. Manipulación de la columna. La atención quiropráctica es un tratamiento natural cada vez más popular para el dolor de cuello y espalda. La manipulación espinal quiropráctica incluye diferentes técnicas que implican rápidos empujes cortos para aliviar la irritabilidad nerviosa responsable de la inflamación y otros síntomas asociados con la ciática. Consejos. No haga movimientos bruscos. Adoptar una buena postura para aliviar la presión sobre su espalda baja. Practique técnicas apropiadas para levantar con la espalda recta y las rodillas dobladas. Dormir en un colchón que no es ni demasiado firme ni demasiado suave. Haga ejercicio regularmente pero no participan en el ejercicio intenso. Evitar el consumo de cigarrillos, ya que promueve la degeneración del disco.